A ver, señores, aquí vamos a pasar un gallito por el filtro. Aquí el amigo Juan Noé se va a encargar de checarlo de lado a lado, a ver si está bien. Allí nos arrimamos para que le saque el filtro, a ver, checarle la pata, que sea la medida correcta, de que no tenga nada de parásitos externos y externos e internos. Sácale el medidor, a ver, mídesela, asegúrense, por favor. No, sí, pasa, creo que sí. Tiene la medida correcta. La correcta, entonces ahorita lo vamos a preparar para ponerlo a la pesa. Creo que el peso está perfecto. Aquí para que entonces, para que vean, para que no haya duda, ahí está. Ahora sí, mire. Ahora se hará el tique, criadero. Criadero Carrizales. Criadero Carrizales, como ven. Ahorita se le va a hacer su tique, da criadero Carrizales. Color, color. Vamos a ponerlo como, ¿qué color que pasa? Un golden chocolate. Es un golden chocolate. Este va con destino a participar en fantasía. ¿Peso? 17 gramos. 17 gramos. Clase, B. Clase B. Macho. Sí, porque de 15 zona. Sí. De 15 para abajo. Sí. Fantasía. Fantasía. Macho. Aquí tenemos al presidente haciendo el ticket. Macho. Para que todos, como fantasía, ven, se den cuenta, se están haciendo las cosas. Ahí tiene su ticket el hombre. Ok. Entonces lo van a poner al rascadero. Que sigue, a ver, que ahí sigue. Viene otro participante, Adalberto, criadero. Criadero Azteca. Criadero Azteca. Sacando. A ver, Juan Noé. Está bravo, ten cuidado. Que no se desplume, porque tú sabes que si se despluma o algo, pierde. Baja la puntuación. Chécale que no tenga parásitos internos y externos. A ver, ahí está, miren. Si está vivo, Creo que pasa. Apenas, pero bueno, vamos a pesarlo. Es chocolate golden. Muy apenas también brincó a clase B. Como ven, otra vez se le va a hacer su ticket. ¿Cuánto? A 17. Clase B. Macho. Macho. Clase B. Fantasía. Golden chocolate fantasía. Macho. Clase B. Criadero Azteca. Fantasía. Macho B. Fantasía. Así es, ellos, como ven, aquí se está dando el ticket. Para que todo esté claro y todo está legal. Aquí el presidente haciendo los tickets y aquí su amigo criadero Barbosa. Ahí estamos, a la otra, ya nos vemos. Saludos. Pues mi gente, miren, tenemos un gran invitado que nos acompaña desde California. ¿Cómo se llama tu criadero, mi chavo? Criadero el Rudy. ¿Y tu nombre? Me llamo Iván Contreras, pero me conocen muchos por el Rudy. ¿Y de dónde nos acompañas? Los acompañamos desde California. ¿Sí? Sí. No, pues de antemano, gracias por venir. No, gracias. O sea, ya esta es como la segunda vez, ¿no? La segunda que vengo a Texas, sí. Qué bueno, es chingón ver gente que viene de California, todos son bienvenidos. Sí, muchas gracias. Así que esperemos que disfrutes de esta bonita expo. Y por ahí, si te llevas un premiecito, pues sí, adelante. Y esperemos acompañarlos también por allá, sí, nosotros, a ustedes quiera, en California, sí. Primero Dios. Sí. Vamos a hacer todo lo posible para ir a visitarlos. Sí, sí, sí. Y de antemano, pues gracias nuevamente por venir a acompañarnos el día de hoy. Sí, muchas gracias a usted. ¿Algún saludito que quieras mandar, mi chavo? Pues a toda la asociación de las delegaciones de aquí. Nos han tratado muy bien y aquí andamos. Y saludos a todos. Allá California, un saludito. Pues a nuestro amigo Juan Guerra, a nuestro amigo Gil Márquez, Rancho San Clemente, a nuestro amigo Creo Patacorta también. Van a tener una expo para este 16 de noviembre, tengo entendido. Ahí les mandamos un saludo. Y ya la cordial invitación a toda la gente. Sí, no, toda la gente. Que vaya de a ver California. Este video, que se dejen calle allá, que nos acompañen. Sí, 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 sí. Sí, todo 16 de noviembre va a haber una expo allá para California, para que todos son bienvenidos, pues. Sí. Ahí está. Pues muchas gracias, mi chavo, y disfruta de esta bonita expo. Sí, sí. Deja seguir grabando, cuídate. Gracias. Sale. Aquí nos encontramos al camarada El Judas, aquí en la expo de Dallas. Saludos. ¿Cómo se te hace aquí el evento? Está bueno, se llenó más rápido esta vez. Pero cuando fuimos a Oklahoma, como se dilató un poquito más, ¿no? Ya sí. Miré que pues casi luego entrando, ya miré todos los aulas llenos.
Es todo. Sí, nomás que pues aquí en Dala hay más criaderos, ¿no? Más, sí, más movimiento, eso sí. Es lo único. Y luego, sí. ¿Cuándo vienes tú a exponer también? Pues cuando críe aztecas, tengo puro exótico. Al rato, pero ahí tengo un hijo del gallito que agarré de tuyo. Más que pues no me salió corto, no puede participar. Pero tal vez de ahí le saco crías para, pues, para participar. Al rato voy a ir trabajando. Eso sí, no, pues sí. Te dejamos saludos y lo bueno que andas aquí echando la vuelta para este lado. Aquí un poco de lo que está vendiendo aquí, de la pollada. Casi todo lo trabajan con Fénix ustedes. Ya. Le ponemos piquete del Fénix o mitad. Ahí para los que anden buscando animalitos con Fénix. ¿Cómo se llama el criadero? Bantam Hill. Ahí para los que lo busquen. Facebook. Aquí nos encontramos uno de los organizadores de este evento. A ver qué nos cuentas. Pues antes que todo y primeramente darle gracias a toda la gente que se dio la cita de echarse la vuelta aquí a Dallas. Agradecerles y pues mira, por lo que se ve hay bastantes animalitos. La gente anda a gusto, anda contenta. Tenemos el salón muy bonito que Juan Noé Prieto, al rato lo van a ver por ahí. Se encargó, hizo un buen trabajo, ahí hicimos lo que pudimos. Y la delegación de Dallas que nunca nos deja atrás. Todo el tiempo anda al pendiente con nosotros. Así es esto. Es todo, ¿no? Pues a disfrutar del evento. Ya, yo creo que ya van a empezar con el juzgamiento, ¿no? Sí, ya estamos esperando algo, pero empezamos a cerrar ya ahorita para que la gente, para que no se nos haga tan tarde, para que los animalitos estén un poquito más despiertos. Ok, no, pues te dejamos. Vamos a continuar a ver qué encontramos. Aquí nos encontramos otro de los amigos. A ver, ¿de dónde vienes? Un saludo, aquí vengo de Houston, Texas. ¿Criadero? Criadero Tangamandapio. Aquí sí. Es uno de los que siempre anda concursando. Ahí está mi logotipo, ahí Pues aquí nos juntamos varios camaradas, ¿verdad? Yo aquí de lo propio nada más traje una parejita de negros y unos que traje a exponer. ¿A exponer? Sí, pero como quiera venimos a hacer acto de presencia aquí, a convivir con los amigos, que más que nada eso es lo que uno busca, ¿ves? Se viene, se saluda, de ahí pues uno tiene uno la oportunidad de despejar cualquier duda que de repente uno tenga aquí con los jueces, ¿eh? Siempre están a buena disposición y pues de repente aquí pasa uno un buen rato y ya se trae uno algo de animalitos que a veces ahí tiene uno por si alguien necesita. Ya perdió, sale lo de la gasolina. Sí, de menos que salga para lo del hotel. Eso sí, pero no, pues sí, déjale, le seguimos y suerte. Sí, gracias. Aquí nos encontramos a Juan Luis. Otro de los que participaron ahí en el concurso de pollos para recaudar fondos de la delegación Dallas. Cuéntanos cómo te fue. Ah, pues la verdad fue una experiencia muy bonita ahí convivir con los compañeros. No es fácil seleccionar algunos pollos para que lleguen a la mera etapa del derby. No es fácil. Muchos de nosotros creo que pusimos muchos pollos a cuidar y la mera verdad no se lograron. Y así es esto de los animalitos, simplemente echarle un poquito de ganas y seguir adelante. Es algo muy importante. Eso sí, ¿qué lugar quedó? Ah, me tocó ganar el primer lugar del derby. Es un esfuerzo, un gusto que hayamos llegado a ese. ¿Qué color de animalito? Animal. Llevé un gallito negro que trabajamos ahí en la casa, ya nacido de la casa. Este fue el que llevamos ahí para concursar y se nos logró ahí llegar algo bueno. Este fue otro de los participantes, señores, del convivio para recaudar fondos. Vamos a buscar al que nos falta. Aquí nos encontramos uno de los ganadores del concurso que se hizo para recaudar fondos aquí en la delegación de Dallas. Uno de los ganadores. ¿Qué lugar ganaste? El segundo lugar. ¿Con qué animalito? Con un splash. Un splash, segundo lugar. Segundo ¿criadero? Criadero Villullo. Villullo, es todo, señores, así que él es uno de los que participó aquí. Eso era principalmente para juntar fondos. Se hizo el concurso aquí antes del evento. Entonces, él es uno de los ganadores. Aquí pues es más que todo como un convivio. Aquí nos encontramos otro camarada en la expo. ¿Nombre? Adalberto Álvarez. ¿Criadero? Azteca. ¿Cómo se te hace aquí el asunto? Muy bien, gracias a Dios, mira, todo está bien, muy familiar, todo
con ganas de ver gallitos. ¿De todo? ¿Metiste a participar? Sí, metí una gallinita. Ya está, a ver, pues, suerte, a ver qué tal nos va a todos. Gracias. Todos venimos con la ilusión de ganar algo, pero ya sí. Pasando los filtros ya es ganancia. Fue la primera vez que participamos, digo, esta vez esperemos en Dios que nos vaya bien. No, para el otro nos ponemos más vivos. No, pues así se empieza, si no lo metes la primera vez ahí, pues no vas a saber cómo va el trabajo en casa. Así mero, gracias, y pues gracias a Dios la gallinita que traje, pues fue hecha ahí en mi criadero ahí. Eso ya es, si llegas a ganar, doble satisfacción. No, pues Dios quiera. Un poquito más. Eso sí, pero pues no, ya el hecho de criarlos y que alcancen a llegar hasta aquí ya es una ganancia. Sí, porque sí cuesta bastante, la verdad, criarlos, sí cuesta. Sí. No, pues gracias, saludos. Saludos. Aquí nos encontramos representando Houston. Carlos Ayala. Saludos, raza. ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo se te hace aquí? No, pues aquí está con madre el lugar. Un chingo de gente, ya se llenaron todas las jaulas, pero aún tienen tiempo, vénganse, raza. De menos a ver, aunque no expongan. Hazle la invitación para la de Houston. El primero de diciembre, si Dios quiere, nos vemos en Houston, raza. Déjense venir. Se va a poner buena también esa. Todas se ponen muy bien. Es todo ahí. Está chida tu camisa. Vamos a grabar ahí el logo. Y luego la espalda representando a Houston. La delegación de Houston, señores, haciendo presencia aquí en Dallas. Otro representante aquí de Houston. ¿Nombre, criadero? León's Farm. Es todo. De Puerto Arturo, Texas. Desde Houston. Desde Houston. Ya listo, ya también con los preparativos. Ya estamos en eso, los preparativos para la expo de diciembre. Para que aquí se les hace la invitación, señores, para sí, Houston. Ayer nos miramos todos. Primero Dios, hagan su espacio. Para que hagan sus planes ahorita con tiempo y vayan a visitarnos ahora para allá en diciembre. Ya próximamente les estaremos poniendo ahí la fecha para que se vayan alistando. ¿Trajiste animales a participar? No, esta vez no. Quiero visitar la raza. Quiero visitar nomás, a saludar aquí a la raza. Convivir un rato. Está bien. No, pues saludos, te dejamos. Saludos. Aquí nos encontramos a Beto desde... ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Beto, delegado de Houston, Texas, para saludarlos y hacerles una cordial invitación a la Expo de Houston. Será el primero de diciembre. Vamos a cerrar con broche de oro. Ojalá nos puedan acompañar. Primeramente Dios, allá los esperamos. Por mientras, aquí gozándola, pasándola bien rico aquí en la Expo de Dallas. Aquí seguimos saludando a los amigos. ¿De dónde? ¿Nombre? Sí, siempre unos saludos para toda la raza. Mi nombre es Marco, creo, de la Soledad de Tulsa, Oklahoma. Es todo. ¿Trajiste para exponer? Sí, nos venimos a traer dos gallinitas y un gallito. Es todo. A ver qué tal más, qué colores. Una limonado y una krill y una pan. ¿Cuál es tu gallina que trajiste, mira? ¿Cuál tu gallina que trajiste? ¿Cuál es? Una Fun Red Sport. Sí, sí sabe, nomás que le pregunta al muchacho, sí, para es que, son, que no diga que no. Una es de él y una es mía. Suerte, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? Por Marco Antonio Gaitán, ahí estamos y saludos para todos. Déjense venir, si están ahorita en vivo, déjense venir, aquí se está poniendo bueno. Aquí nos encontramos a criadero de Centenario. ¿De dónde? Desde Nebraska. Representando a Nebraska acá en la Expo de Dallas, señores. Acá andamos representando a la raza de Nebraska. Un saludo para todos los que no pudieron venir, pero pues aquí andamos presentes. Uno de los que va arriba en la tabla de puntos y aquí anda echándole ganas para seguir en esas posiciones. Hay que mantenernos. Es todo. ¿Qué trajiste? Trajimos un gallito blanco y tres gallinitas. Es todo. Sí. Suerte. Sí, gracias. Aquí saludando a los amigos. ¿De dónde? De ahí de Weatherford, Texas. El criadero Nares. Criadero Nares, señores. Sí, sí, sí. Y aquí ya trae al siguiente. Junior. Aztequero. Aztequero va a ser. Es todo. Es el que te ayuda a cuidar los animales. Es el que anda cuidando ahí los animales. Es todo. Espantando los coyotes. Dándole el visto bueno. ¿Cuál está bueno, cuál no? Es ¿cuál? Todo. ¿Metiste animales? Metí dos, un vainillo y una buff. Es todo, ¿no? Pues suerte aquí. Vamos a ver. Ándale, qué muchas aquí gracias. Nos encontramos a Jesús Tena, vamos a saludar al ganador del concurso de iniciadores de jueces en Oklahoma, un concurso que se hizo allá, una expo que se realizó muy, muy suave, muy bonita. ¿Cómo andas? Cuéntanos. Todo bien, aquí estamos
contemplando el panorama que se está poniendo bueno. ¿Metiste animalitos? Sí, sí, metí tres gallinitas, pintas de retinta y una retinta. Ya está, no, pues suerte, vamos a seguirle. Vale. Señores, aquí tenemos a Campuzano, otro de los ganadores del concurso de pollos. Del derby, del concurso de pollos. Cuéntanos cómo se fue ahí en esta actividad que se hizo para organizar una recopilación de fondos. No, pues fue una actividad bonita. Más que nada, lo primordial era para tener nosotros una actividad que nos ayudara en bastantes aspectos. El primero era el primordial, que era recaudar fondos para la delegación. El segundo, pues para tener nosotros más experiencia, el enfocarnos en solamente una cantidad de pollos exacta, ahí vamos a poder saber qué alimentación, vitaminas, medicamento, camas, todo el desarrollo de un animal, ahí lo vamos a poder experimentar un poquito más concentrado, ¿verdad? Y pues y llegarlos, porque la verdad, siempre cuando vamos a las expos, pues traemos lo más, así que lo que nos va quedando un poquito mejor. Pero en el derby tienes que llegar a eso sí o sí para poder participar. Entonces pienso que fue una actividad que nos ayudó bastante. Muy buena dinámica de la delegación de Dallas Fort Worth. Y pues le echamos ganas para que fuera un bonito evento, se llevaran un bonito premio los muchachos y pues que se fueran motivados, ¿no? Para la próxima que nos toque, pues vengan ahora sí que más recios y se motiven más gente también a participar. Eso sí, no, pues, gracias. See you later. A ver, aquí, ¿a quién nos encontramos? ¿Cómo te llamas? Óscar Campuzano, soy el papá de Carlos Campuzano, de Chivaloca, criadero Chivaloca. ¿Traes animales de venta o qué? Traemos unos animalitos de venta, unos cuantos, ya se vendieron algunos, gracias a Dios. Y pues aquí, ahí todavía sobran algunos para la venta. Para que se vengan, invitamos a todos aquí, que se vengan aquí por el 20 y el 67, la dirección es 2550 W... Redville. Ok, ahí para los que quieran alcanzar a venirse, señores, y si no, pues ya saben, para el siguiente año por aquí vamos a andar también. Tráigase a su familia, aquí estamos todos. Comenzando clase B de línea, para si pueden traérselos, por favor. Criadero RMM. En segundo lugar, un gallo negro de criadero Calentano. Y en primer lugar, un gallo limonado de criadero Cresta de Oro. Ahora sí, aplausos, felicitaciones a los ganadores. En tercer lugar, criadero La Milpita. Repite nuevamente, en segundo lugar, criadero La Milpita. Y en primer lugar, La Esquina Farm. Pasen los ganadores y felicitaciones. Tercero y segundo. Un
una Brown Red de criadero centenario. Y en primer lugar, una hembra crin de criadero Chivaloca. Felicidades a los ganadores. Fantasía clase A. Igual en esta categoría pues hubo muy poquitos ejemplares. Por ende, pues nada más se tuvo lo relacionado a un segundo lugar. No se considera el primero porque no cumple con una puntuación completa para alcanzar el primer lugar. Trae, a lo que me comentaba Raúl, algunas plumas en pelecha. Entonces, este macho clase A de fantasía es para criadero Cresta Oro. Felicidades. Yo me pongo contigo para que salga alguien bien. En tercer lugar, tenemos esta hembra Fawn Red de criadero La Soledad. En segundo lugar, la hembra Brown Red de criadero El Centenario. Y en primer lugar, esta hembra Cell Blue de criadero Cresta de Oro. Felicitaciones, señores. ¿Usted es criadero La Soledad? ¿Qué se siente ganar? Felicidades. Cresta de Oro. Ándale, póngase. Párate, para la foto. Párate. ¿Se ve más grande el niño que tú? No, de línea, perdón, clase A. Hembras de línea, clase A. Bien. En tercer lugar, tenemos una gallinita retinta de criadero Guaynes. En segundo lugar, una gallinita igual retinta, alimonada, de criadero Rudy. Y en primer lugar, una gallina alimonada de criadero La Unión. Felicidades a los ganadores. ¡Te roban el puesto de tacos! ¡Ay, papá! En segundo lugar, un blanco de criadero Cresta de Oro. Felicitaciones a los ganadores. Continuamos con los pollos. A ver, el criadero El Desorden, ¿aquí está todavía? ¿No? ¿Sí? Un gallo krill. El pollo krill es ganador. ¿A qué se lo llevaban? Bien, en tercer lugar tenemos el grill. ¿Dónde está el grill? ¿Ya se lo llevaron?
Es un grill de criadero El Desorden. En segundo lugar tenemos un Fawn Silver de criadero La Soledad. Y en primer lugar un negro de criadero La Unión. Felicidades a los ganadores. Son los mejores ejemplares que suscitan el día de hoy, la mejor hembra de exposición y mejor macho. Ahorita vamos a hacer el mejor criador, que es los ejemplares nacidos aquí en Estados Unidos. Tenemos la hembra de criadero El Centenario y el macho, una limonada de criadero Cresta de Oro. Ese Cresta de Oro anda arrasando con todo ahora. Felicidades, señores. Tenemos una bonita hembra limonada. ¿Se queda? No se queda. Es la mejor hembra. Ajá. Quédate aquí. Una limonada muy femenina, muy estética, bonita cresta, cabeza muy, muy acuñadita. La colita muy bien posicionada, las patas delgadas. Y como macho campeón tenemos un gallo blue con muy buena posición de cola, angulación, buena cabeza, abundante golilla, las vaquerillas caen muy bien. Hay un detallito ahí con el color. Obviamente se saca, como decimos, es el mejor de la exposición. La verdad, su estructura fenotípica pues sí sobresale de lo que hay el día de hoy. Igualmente la gallinita, por ende son los campeones y la hembra pertenece a criadero El Centenario y el macho blue a criadero Chivaloca. Felicidades. Asistencia y por seguir fomentando al gallo miniatura azteca. Esperemos vernos próximamente y suerte para todos. Hasta luego. Un aplauso para los organizadores de Dallas, que se visten hoy de gala y se partieron toda la Mauser porque todo saliera bien y porque es un gran esfuerzo el que se requiere para hacer un evento. ¡Ánimo! Jaime, vamos a invitar a Juan Guerra también a que pase allí para que rapidito haga un anuncio también él personal. Hay una invitación a toda la gente de California. Ahí por favor, préstenle el micrófono. Hola amigos, buenas tardes. Me da mucho gusto haber venido aquí a Texas a conocerlos. Muy, muy buenas personas, todos muy amables. Me trataron muy bien, estoy muy contento. Espero que algunos de ustedes nos puedan acompañar a California. Vamos a tener nuestra expo el 16 de noviembre y allá los esperamos. Ojalá nos puedan acompañar. Muchísimas gracias por haberme recibido con tanto cariño. Gracias. Un fuerte aplauso para nuestro delegado de California y para también los amigos que nos acompañan de California.
son bienvenidos cuando gusten. Texas, aquí están las puertas abiertas para todos ustedes, no nada, para todo el mundo, aquí los esperamos. También hay unos premios que se les, un reconocimiento que se les va a entregar, ¿verdad? A todos los, ahora sí que hacen contenido para el canal de YouTube. Ahí por ahí, si nos pueden pasar los reconocimientos para saber quién. Bueno, queremos agradecerles primeramente a todos los que vinieron, a como a Marcos, Leo, La Amenaza. Tenemos un reconocimiento para todos los youtuberos que son aquí para que les entreguemos el reconocimiento, si nos hacen el favor. Y a todas las personas que están aquí, les queremos agradecer por darse el tiempo de asistir a esto de Dallas. De verdad, muchas gracias a todos. A todos. Paul Cabrera, digo, Leo. Luego con la carrilla. Ahí está. Ahí está. Gracias, gracias a la delegación de Dallas por este bonito reconocimiento. En primer lugar tenemos a Leo. Por ver, está completo. Ahora viene el amigo Marcos. También Marcos. En primer lugar, aquí no se discrimina. Gracias. ¿Cuál nos hace falta el amigo La Amenaza que se eche la vuelta? Rancho La Amenaza, está. Ahí está, felicidades. Y les agradecemos a los tres por haberse dado la oportunidad de venir a grabarnos esta expo, igualmente a Honduras, que tuvo unas cosas que hacer y se nos fue, pero él ya tiene su reconocimiento. Muchas gracias. Ahí está, así nomás quedó, mi gente, gracias. A ver la foto, al Face. Ahí quedó. Ahora sí, gracias nuevamente a toda la gente que nos acompañó el día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que viene Houston. Hay otro reconocimiento para darle las gracias a los jueces que se dieron el tiempo de echarnos la mano. A ver, Raúl, aquí ya tenemos a Navarro, pero requirimos a Raúl aquí por arriba. A ver, don Raúl, por aquí lo buscan. Aquí sí nos sacan. A ver, la foto para el Face. Allá de qué lado le. Arríbense acá un poquito. A ver, ahí de volar en corto.